GMBHA TV. Yo soy Grecia Torres y hoy tenemos un gran especial porque se van a venir unas lindas chicas. Ellas son Dreamcatcher. Van a venir muy pronto a nuestro país y vamos a conocer un poco más de ellas. Son 7 chicas que tienen un concepto innovador de debut. Vamos a conocerlas. Dreamcatcher debutó el 13 de enero del 2017 con su single debut Nightmare y el video musical para su canción principal Chisme. Ese mismo año, en abril, lanzan Falling Asleep in the Mirror con su canción Good Night. En julio, en su mini álbum Prequel con su canción principal Fly High. Este 2018, en mayo, lanzaron otro mini álbum, Scary Area, con el tema principal You and I. Este grupo consta de 7 miembros cuyos nombres son Jiu, Sua, Chiyoon, Handong, Yuhyeon, Dami y Gahyeon, Magnet. Y si ya te está empezando a gustar este grupo, te puedes convertir en una insomnia, nombre oficial de las fans de Dreamcatcher. Y ellas son las 7 chicas de Dreamcatcher, en serio, que a mí me ha llamado mucho la atención y que me ha hecho ver todos sus videos musicales. Ellos están contando una historia de película de terror. Cronológicamente, los videos obviamente no te lo cuentan, pero si tú ves todos vas a entender totalmente la historia. Y cuentan que son 7 chicas que viven en un internado donde Jiu atrapa una araña que es una energía negativa. Y esta araña, al ser matada, liberará toda esa energía que se va a llevar a las 7 chicas a un mundo de pesadillas. Entonces es ahí donde todo este concepto de su single en álbumes y también como en mini álbum y todo el diseño de su coreografía e incluso de su álbum y vestuario nos traen las chicas de Dreamcatcher. Por eso, traducido al español, Dreamcatcher es atrapasueños. ¿Qué nos quiere decir estas chicas? Que ellos quieren destruir toda la energía negativa al brindarnos energía positiva a través de su música. Ellas muy pronto estarán en nuestro país y te vamos a contar toda la historia que nos trae su música. Así es que vamos a ver. Toda esta narración es similar a una película. Y bueno, hay varias teorías. En este caso, les dejamos con nuestra versión de la historia. Hay muchas escenas que salen en un video y pueden conectarse con otro, y no todo está contado cronológicamente, pero nosotros hemos ordenado los videos para contar nuestra versión. El inicio de la historia es revelada con la canción Fly High. Eran 7 chicas ordinarias que vivían en un internado. Jiu captura una araña que más adelante será el enemigo mortal de las chicas, pero Yeonhyeon la mata. Al matar a la araña, un oscuro poder es liberado y así reciben la maldición, donde poco a poco se vuelven pesadillas atrapadas en dimensiones. Chiu corre hacia la puerta del internado, no para escapar, sino para evitar que este poder salga del lugar. En la canción Chase Me, que fue su canción debut, ya han pasado muchos años y el internado se ha convertido en un hotel. El video comienza con la llegada de un investigador paranormal, que encontró el libro y decide hospedarse allí para encajar todas las piezas. Las chicas son fantasmas o almas encerradas en esa habitación sin poder ser liberadas. Sin embargo, las chicas le dan pistas de su existencia, haciendo apariciones o moviendo las cosas para al final llevarlo al cuarto donde la esencia del grupo está atrapado. Al finalizar el video se muestra la foto grupal de las chicas y ahora que se abrió la puerta, ellas pueden moverse de nuevo libremente a través de los espejos, que es su conexión al mundo real. Y nos vamos al video Good Night. Aquí sí hay continuidad, ya que el mismo investigador paranormal aparece y decide abrir las cadenas del libro y lo empieza a leer. Va conociendo las habilidades de cada una de las chicas, pero lo que él no sabe es que mientras lee en voz alta el libro, está dándole más poder a las chicas y sin darse cuenta, él se queda atrapado en la otra dimensión intercambiando de lugar.
Vemos cómo el hombre se queda en el espejo, pero también solo vemos a tres chicas. ¿Y qué pasó con las otras cuatro? Una de ellas vuelve a dejar el libro a propósito en el mundo real para que puedan ser liberadas sus otras amigas. Y finalizamos con la canción You and I, la principal de su último mini álbum. Nos muestra el mundo de la otra dimensión, donde las chicas estaban atrapadas. Sin embargo, muchas de ellas logran escapar. Pero su enemigo regresa camuflado en la apariencia de una señora, donde Yoo Hyun ingenuamente iba a tomarle una foto sin saber que sería atrapada y poseída. Las chicas siguen escapando de ese poder oscuro y hacen todos los rituales para poder liberar a su amiga. Pero al finalizar el video, el portal se cierra y no sabemos por qué. ¿Será que las chicas fueron capturadas por esa fuerza oscura y no pueden liberar a su compañera? ¿O fueron todas llevadas a otra dimensión? Y hasta esta parte de la historia nos quedamos con Dream Capture. ¿Y tú ya estás esperando su próximo comeback? ¿Cómo continuará esta historia? Y ya conoces el concepto innovador de las chicas de Dream Capture. Happy Face, su agencia, hace que las chicas innoven mucho y han sacado covers de muchos grupos muy conocidos como Winner, Girl Generation, y los invito a ver ahora y verán cómo se van a enamorar de estas chicas. Dejando de lado un poco el concepto de Dream Capture, Happy Face, su agencia, lanza videos especiales para que puedan conocer el talento de sus chicas. Por ejemplo, vemos este genial cover de la canción Really Really del grupo Winner. También veremos What Made You Beautiful e Into to My New World de Girl Generation. Si eso fue solo encanto, imagínate en baile. Sabemos que sus coreografías son muy coordinadas y tienen un grado de dificultad al agregar accesorios. Sin embargo, las chicas se lucieron a bailar a doble velocidad del grupo Infinite en el programa Weekly Idol. Conociste un poco más de las chicas de Dream Capture aquí en GMB Asia. Suscríbete a nuestro canal, ya conoces a las chicas, no te pierdas su concierto. Y aquí te dejamos los países donde se presentarán en Latinoamérica, que estarán por Argentina, Chile, Colombia, Panamá y Perú. Comparte este video para que conozca más a las lindas chicas de Dream Capture. ¡Nos vemos!